Muy bien, tenemos pues esto, vamos enseguida a entrar en nuestro tema. Nuestro tema de hoy es, yo creo, de importancia práctica, aunque siempre que hablamos de estas cuestiones de la providencia, como de otras muchas, tiene siempre su aplicación práctica. Pero lo es mucho porque vamos a hablar de la providencia y la paz de espíritu, lo que podríamos llamar la tranquilidad de nuestra alma. Y vamos a ver esa relación entre lo que es la providencia divina y el estado anímico en que el creyente se encuentra. Fijaos que vamos a tratar esto bíblicamente. Aquí no se trata nada de cuestiones pseudocientíficas. Naturalmente hay personas que dicen, bueno, yo si no estoy tranquilo me tomo una pastilla y me quedo tranquilo. Pues eso no es de lo que vamos a hablar, claro está, esas formas artificiales, o me voy a un psicólogo de estos que me van a enredar y por un tiempo me va a tranquilizar, no, nada de eso. Vamos a hablar de la Escritura, como un cristiano tiene que hablar y tiene que creer. Y ciertamente que eso es un tema, como digo, que necesitamos una y otra vez tratar en lo más profundo de nuestro corazón. Y yo entro ya en esta cuestión, en este tema, porque, hermanos y hermanas, vivimos tiempos de zozobra. No ya solamente ahora, siempre, desde la caída, desde el origen del ser humano y su rebelión contra Dios, hay no solo ya momentos, sino que la vida humana es una vida de intranquilidad, de zozobra. Es una vida en la que vemos no solamente peligros y no solamente presiones alrededor nuestro, incertidumbres, sino que nos vemos acosados por muchas cuestiones, unas de carácter puramente físico, problemas de salud, otras de carácter psíquico, de lo que puede ser esa falta de paz, esa falta de seguridad, de tranquilidad. Y así la vida humana, pues en todos los casos, transcurre de ese modo. Y bueno, también hay periodos de paz y tranquilidad, ¿verdad? También hasta los mismos impíos, las personas incrédulas también pueden decir, pues paz y seguridad, paz y tranquilidad, ahora vivimos bien. Y luego de repente cambian las circunstancias y eso se viene abajo. Fijaos que la Confesión de Fe de Westminster, que como gran documento reformado, es el que realmente debe de ordenar nuestros pensamientos, nos dice en este capítulo quinto, también el artículo quinto, dice: el muy sabio, justo y benigno Dios a menudo deja por algún tiempo a sus hijos en diversas tentaciones y en la corrupción de su propio corazón, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para descubrirles la fuerza oculta de la corrupción y la doblez de su corazón, para que sean humildes y para elevarlos a una más íntima y constante dependencia, para que se apoyen en él y sean más vigilantes en todas las ocasiones futuras de pecado y para otros muchos fines santos y justos. Vale la pena leer este artículo muchas veces. Y ciertamente todos tenemos necesidad de recordar estas palabras, porque dice que también esos momentos que yo digo de intranquilidad, de zozobra, muchas veces, a menudo, como dice aquí la confesión, vienen provocados directamente por Dios para nuestro bien. ¿Por qué? Porque como la vida de cada uno solo la sabe uno mismo, y los pensamientos solo los sabe uno mismo, pero también Dios, pues Dios hace lo que tiene que hacer, la corrección necesaria, la medicina espiritual necesaria. Dios no nos dice, vete al psicólogo que te ponga bien. Dios lo que dice es, mi palabra no la tienes en cuenta. Lo que yo te he dicho, mis mandamientos, mis leyes, mis pensamientos, no están dentro de tus pensamientos. Y por lo tanto no te encuentras bien.
Y Dios va apretando y apretando hasta que por fin tenemos que clamar, tenemos que llamar en un grito al cielo: Señor, ¿qué pasa? Y es entonces cuando se abre delante de nosotros la realidad de lo que sucede. Como dice aquí, para descubrirnos la fuerza oculta de la corrupción y la doblez del corazón, y para que seamos humildes. Porque una de las causas de toda intranquilidad en los cristianos, porque hablo y me dirijo a cristianos, en el mundo las cosas funcionan de otra manera, es precisamente la falta de humildad. Sí, sí, la soberbia y el orgullo, el engreimiento. Esos son los terribles pecados, más que cualquier otro pecado. Porque Dios ama al humilde y aborrece al engreído, incluso aunque tenga apariencia de humilde. Y esa es la causa de que en este mundo también los cristianos vivan con una cierta intranquilidad, con falta de paz espiritual. Pero eso no es lo normal sería que tuviéramos, y así nos lo presentan las Escrituras, que tengamos paz y tranquilidad en nuestro espíritu. Y cuando leemos los textos bíblicos, como muchos que tengo aquí delante mío y los mismos que hemos leído hace un momento en la carta a los Romanos, capítulo 8, claro, pues entonces nos damos cuenta de la maravilla que es el confiar en Dios. Porque la doctrina de la providencia, es decir, la evidencia bíblica que tenemos de que realmente el universo está gobernado por Dios y que hasta los más pequeños detalles de nuestra vida y existencia están gobernados por Dios, eso tiene que causar en nosotros una auténtica paz, una tranquilidad de espíritu. Y el fruto de creer en esta gran doctrina de la providencia es que nuestra vida discurra en un camino de confianza en Dios. Hay textos que todos conocemos, y a veces en el momento de la aflicción, en el momento de la tribulación o de los problemas, nos olvidamos. Pero son textos famosos. Si nosotros hablamos de estas cuestiones, hemos de ir, por cierto, al libro de los Salmos. Porque en el libro de los Salmos tenemos la experiencia viva de una persona que pasa, no una, hay varias, porque no todo es de David, pero principalmente de David, y de cómo éste expresa su confianza en Dios en medio de grandes tribulaciones, como también reconoce que por su propio pecado hay en su espíritu falta de paz. Dos salmos que nos aclaran esta cuestión. Uno es el Salmo 23. El Salmo 23, famoso Salmo 23, es el Salmo de David, además, donde dice: Yahvé es mi pastor, nada me falta. No solamente nada me faltará, sino nada me falta. En lugares de tiernos pastizales me hace descansar. Junto a las aguas de reposo me conduce. Restaura mi alma. Me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me escoltarán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahvé moraré por largos días. Es un salmo. En primer lugar, hay una diferencia entre esta traducción, la traducción en la Biblia textual, y otras traducciones, y es que ponemos todo en presente.
Porque muchas Biblias, muchas versiones de la Biblia, traducción, le dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. No dice, nada me falta. Y todo viene en presente. Junto a aguas de reposo me conduce. Es el presente, es el ahora. No es simplemente una promesa de que algún día estas cosas ocurrirán, sino que ya están ocurriendo, ya pasan, ya suceden. Y el salmista expresa aquí su plena confianza. Y sobre todo se ve en este salmo que su espíritu está tranquilo, está reposado. La vida de David, la vida de este siervo de Dios, realmente no fue una vida tranquila. Podríamos decir que seguramente la excepción en sus días fue el tener tranquilidad, porque cuando no fue una cosa, fue otra. Cuando no fue una cosa, fue otra. Cuando no era por envidias de otros, fue por su propio pecado. De manera que la intranquilidad, la zozobra, diríamos, la forma incómoda de vivir en su propio espíritu, eso fue muy corriente, muy habitual en él. Y sin embargo, hay algo que vemos aquí, es que este hombre conoce a Dios, conoce la palabra de Dios, y lo que está expresando aquí es su plena y absoluta confianza en la providencia de Dios, en la providencia de Dios, es decir, en el gobierno de Dios, en las disposiciones que Dios hace, en el arreglo que Dios hace de su vida, de la vida de los que están alrededor suyo, de la vida de su nación, de todo su pueblo y, en definitiva, de toda la humanidad. Para un cristiano, esa es la cuestión principal, el darnos cuenta de que está en la mano de Dios y no en la mano de las circunstancias y no en la mano de las decisiones que puedan tomar otros, altos o bajos en la escala social, sino que todo depende de esa divina voluntad en la que debemos de confiar completamente. El Salmo 84 vuelve a tratar esta cuestión también, porque, ya digo, es un este libro de los Salmos hemos de tenerlo muy presente en nuestra mente si queremos ganar esa confianza y tener esa tranquilidad de espíritu y que desaparezca de nuestra mente, de nuestro espíritu, esa forma, digamos, incómoda de vivir, de no saber qué va a pasar, de no saber qué resultará de la situación en que me encuentro ahora. Fijaos en el Salmo 84, el versículo 12 que hemos leído antes, dice: Oh Yahvé Sebaot, cuán bienaventurado es el hombre que confía en ti. Para nosotros, la doctrina de la providencia se resume en una palabra, que es confianza. La confianza en Dios. La confianza en Dios. Por lo tanto, no estamos hablando de una mera cuestión teórica. Estamos hablando sobre dónde se tiene que fundamentar nuestra paz y nuestra felicidad. Porque el cristiano, aunque sabe que este mundo no es su hogar definitivo, y el cristiano está mirando a otra dimensión, con otra esperanza, en otro mundo, sabe que la vida aquí es como un abrir y cerrar de ojos, pues el cristiano, sin embargo, quiere y sabe que puede ser feliz en este mundo. Parece una contradicción, porque verdaderamente chocan dos situaciones que están ahí en pugna. Por un lado, el mismo Señor nos dice: en el mundo tendréis aflicción. ¿Os acordáis las palabras de Jesús a sus discípulos? En el mundo tendréis aflicción. De manera que eso es inevitable. Vamos a tener aflicción. Pero dentro de la aflicción, el cristiano puede tener paz. Dentro de la aflicción puede tener paz. Incluso diría, dentro de la aflicción puede ser feliz.
excepto cuando esa aflicción la tenemos por nuestra propia culpa, por nuestra propia arrogancia, por nuestros deseos pecaminosos, por cualquier circunstancia en la que, por haber transgredido la ley de Dios, naturalmente la felicidad y la paz huyen de nosotros, se marchan y quedamos en un desierto. El Salmo 51 es un ejemplo también de David, salmo súper conocido, vosotros lo conocéis perfectamente. Pero fijaos qué diferencia hay entre el Salmo 51 y el Salmo 23. Porque en el Salmo 23 todo es gratitud, todo es seguridad, todo es alabanza a Dios. El salmista está, digamos, diríamos, lleno, rebosante de esa paz. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y habla habla también de enemigos. Hay enemigos. En el Salmo 23 se habla de enemigos, por lo tanto el salmista sabe perfectamente qué es lo que puede ocurrir en su vida. De esos, dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, los que me producen angustia, los que me odian, los que me persiguen, etc. Pero dice, Dios prepara una mesa de banquete para que yo y los míos disfrutemos, y ahí estará en un rincón mis angustiadores, estarán delante, lo estarán viendo y no pueden hacer nada. Mis angustiadores van a ver con sus propios ojos cómo Dios me prepara la mesa, y yo y los míos estaremos ahí, yo y mi pueblo. En el Salmo 23 pues hay esa confianza que rebosa por todas partes. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Toda es la imagen del banquete, de la comida fraternal, de la tranquilidad, de la paz, de la alegría, felicidad. Todo eso lo vemos en el Salmo 23. Pero luego en el Salmo 51 vemos a un hombre afligido, a un hombre que ya no puede más. Y no es porque sus enemigos lo estén persiguiendo. El Salmo 51 es aquel que nos enseña que también nosotros somos nuestros propios enemigos. Nuestros pecados, nuestras arrogancias, nuestra ignorancia y la falta de humildad real, ¿eh? Yo hablo de la humildad real, no de la humildad aparente. La careta de la humildad es fácil de comprar, pero la humildad verdadera es otra cosa. ¿Y por qué el Salmo 51 es un salmo tan importante? Porque dice el versículo, dice, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Y esto es la razón por la que él ha perdido la paz, ha perdido la felicidad, ya no está tranquilo. No sabe el terreno que pisa, no sabe lo que va a ocurrir, qué puede pasar. De todos modos, aquí es un principio de arrepentimiento. Cuando él escribe este salmo, se ve evidentemente que tiene ya ese principio de arrepentimiento. Es un buen camino. Porque cuando no hay arrepentimiento y se va enquistando, se va endureciendo, la posición de arrogancia, la posición de orgullo y de soberbia, etcétera, cuando esto ocurre, que es como mantener el pecado, mantener exactamente lo que es el fundamento del pecado. Cuando eso ocurre, claro, no puede haber paz. Pero el Salmo 51 ya parece como si se va abriendo la puerta. Y él dice, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis transgresiones. No está haciendo una promesa de decir, yo voy a ser mejor, me voy a esforzar, yo voy a triunfar sobre los obstáculos, ni todas esas cosas que hoy tantas personas, incluso cristianas nominalmente, pues vienen a decir
pensando que sus propias fuerzas son suficientes. Aquí no, aquí vemos la persona que está destrozada. Destrozada por haber descubierto la realidad de su propio corazón, de su alma. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pues bueno, ahora pide que Dios le purifique, que Dios le lave, que Dios le devuelva el gozo y la alegría y que se pueda regocijar, dice, los huesos que abatiste. Fijaos, habla de sus huesos, habla de un dolor físico, de cómo nuestro cuerpo se encuentra hasta mal, dolorido, que no se puede levantar, que no puede casi ni andar, porque la gran preocupación que tiene, la angustia que llena su alma, es tan grande que lo nota en su cuerpo. Y por eso, hazme oír gozo y alegría y que se regocijen los huesos que abatiste. Ahí tenemos, pues, el mensaje del salmista. Hermanos, hay una cosa clara, y es que cuando creemos de verdad en la providencia de Dios, inmediatamente se crea en nosotros como una especie de reserva espiritual. La reserva espiritual de la que podremos echar mano en los tiempos de las tribulaciones, de los problemas. De los problemas que ya conocemos en la vida de todos son los mismos. Problemas económicos, problemas de salud, problemas de trabajo, problemas de relaciones de familia, problemas de todo tipo. Los problemas, las cosas que realmente nos causan angustia y que quitan la felicidad de nuestra vida, pues son en todos, no son las mismas. En todos. No hay que buscar mucho, hay un catálogo muy claro de las causas, pero aquí hay que añadir, según la Biblia, una más. Hay que añadir el pecado propio, a lo cual nos resistimos mucho, porque en nuestra vida, en la que indudablemente hay pecado, no queremos entrar demasiado en la cuestión, no queremos identificar el pecado. A todos nos parece bien decir somos pecadores, claro, porque un poco, digamos, genéricamente, eso no tiene demasiado valor. Somos pecadores, claro que sí, todos, y nadie, pues casi nadie se avergüenza mucho de decir eso. Pero si vamos al pecado en concreto, aquí en el Salmo 51, el caso de David, famoso caso del crimen que realiza, doble crimen, de mandar a un hombre a la muerte para apoderarse de su mujer, ese crimen está ahora vivo en su conciencia, porque durante un tiempo su conciencia se había apagado. Por cierto, tengamos cuidado con la cuestión de la conciencia. Es verdad que Dios nos ha dado una conciencia y esa puede ser dirigida por la luz del Espíritu de Dios, puede ser muy útil, y Dios la utiliza ese camino de llamar a nuestra conciencia para que nos demos cuenta de la realidad, pero la conciencia no es infalible. Como dice el apóstol Pablo, nuestra conciencia acusa y excusa, las dos cosas. La conciencia humana acusa y también excusa, porque está dentro de lo que es el funcionamiento de nuestra mente. Y como nuestra mente se desvía con mucha frecuencia, se aparta de la mente de Cristo, pues claro está que la conciencia no es fiable del todo. Lo que es fiable es la palabra de Dios, la obra del Espíritu de Dios en el corazón, en esa conciencia precisamente, y cuando descubre la realidad del pecado, entonces tenemos que confesar la verdad delante de Dios. Y eso es lo que el Salmo 51 nos enseña. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos.
en maldad yo fui formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, por naturaleza soy pecador, esa es la realidad mía. Y por eso, purifícame, lávame, hazme oír gozo y alegría. Aparta tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Pues él sabe muy bien en este salmo de qué está hablando en concreto. Y si no identificamos nuestros pecados en concreto, pues continuaremos viviendo con una doble actitud, en el fondo hipócrita, que es decir, somos pecadores, pero no admito ningún pecado en concreto. Ese es uno de los grandes peligros de nuestra vida. Bueno, nadie admite que sea envidioso, por ejemplo. Eso de yo envidioso, no soy envidioso. Precisamente, podríamos decir que la envidia está, vamos, se vende a granel. Es una cosa que está por todas partes. La envidia está en el corazón humano. Envidiamos, y esa es una realidad. Y cuando se concreta en un hecho concreto, en un hecho determinado, ahí tendríamos que pedir perdón a Dios de las envidias. Los odios, bueno, eso tal vez ya no sea tan fuerte o tan abundante, pero también hay odios, y otras muchas cosas, y malos pensamientos, y el desear el mal a otras personas, y tantas cosas, incluso que no salen de nuestra mente, están ahí dentro. Porque ya no hablo del pecado concreto, del robo, del asesinato y de tantas otras cosas que también la ley de Dios condena, sino de aquello que está dentro del corazón. Cuando eso es así, no puede haber paz en la vida de una persona, no puede haber felicidad. Se vive en un estado de intranquilidad, de zozobra. Ha desaparecido entonces la confianza en la providencia de Dios. Como siempre, el ejemplo y la vida del apóstol Pablo nos ilustran mucho estas cosas. Pues ya sabemos que como ser humano pues era un ser pecador y que de perfecto nada, más como nosotros. Pero las experiencias de su vida, de su odio a los creyentes cristianos, por un lado, de su arrogancia enorme, porque él lo confiesa y lo dice, porque él se enorgullece de sus orígenes, de sus conocimientos. Él era más que todos. Había aprendido a los pies de un gran maestro, Él había trabajado para destruir la iglesia de Jesucristo más que nadie. Los había perseguido. Bueno, además, se consideraba de la élite del judaísmo, de la tribu de Benjamín. La más estricta de todas, la más feroz de todas incluso. Y tantas otras cosas en las que él se gloriaba y luego dice, cuando se da cuenta de la verdad de su vida, dice, pues todo eso ahora para mí es estiércol, es una porquería, eso no, ahora me doy cuenta que eso no sirve de nada. Ahora lo único que anhelo y deseo es tener esa comunión con el Señor Jesucristo. Bien, ahí hay una verdadera conversión, es lo que hablábamos el domingo pasado, es la conversión de la persona. Que aun siendo como somos realmente pecadores, estaremos dispuestos a reconocer nuestros pecados cuando sea necesario y obligado. Y también a recuperar la paz de la relación con Dios por medio de la confesión y el reconocimiento de nuestros pecados. Y así podremos tener confianza. La confianza que está saliendo claramente como un grito de felicidad del Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Esas palabras
se repiten luego siglos más tarde en la vida del apóstol Pablo, cuando dice nada me falta, y en el Salmo 23 yo recuerdo las palabras del apóstol cuando agradece a los hermanos que le han enviado un donativo y dice, bueno, ya tengo abundancia de todo, nada me falta, dice, así literalmente, nada me falta. No es que estuviera viviendo en un palacio, ni que fuera vestido con ropas de seda, no, no. Pero él dice, bueno, yo he aprendido en cualquier circunstancia, a tener poco o a tener abundancia, nada me falta. Como decía, estoy contento, tengo esa confianza completa en Dios. Y hermanos, la palabra necesaria aquí y clave en esta cuestión de la providencia es la confianza en Dios. Es la confianza. Si es que cuando sufrimos alguna prueba, cuando tenemos una determinada presión sobre nosotros, un peligro de cualquier tipo, de cualquier orden, tal vez, entonces viene el momento de aplicar esa confianza. Hay algo muy bonito en esa palabra confianza en la lengua hebrea. Tiene que ver con la palabra seguridad. O sea, fijaos una cosa. Confianza es un estado subjetivo. Yo tengo confianza en algo. Pero la palabra hebrea detrás de esa palabra de confianza es la palabra seguridad. O sea, tengo confianza porque hay algo que me inspira seguridad. Tengo confianza porque esa confianza es sobre algo. Y ese algo es seguro. Y no es algo, sino que es alguien. Y por eso también se emplea algunas veces en relación con una palabra que significa refugio. Y eso es muy hermoso, el darnos cuenta de esas relaciones de la palabra de Dios. Dice otro salmo, el Salmo 73:28, en cuanto a mí, la proximidad de Elohim, la proximidad de Dios, es mi dicha. En Yahvé Adonai he puesto mi refugio. Pero esta palabra es la misma que la palabra confianza. Muy bien traducido, porque aquí se refiere a eso, a la idea de que la proximidad de Dios, la proximidad de Dios constituye para nosotros un refugio. Es como aquel que en el día de calor agobiante, en el pleno desierto, con las piedras quemando, como nos describen algunos pasajes de las Escrituras, una persona encuentra de repente un gran peñasco, y ese peñasco proyecta una sombra. Y el viajero, agotado, sediento, ardiendo su cabeza, su cara, sus manos, enseguida va y se acerca a aquella sombra, a aquella peña, y encuentra en ella el refugio y el descanso, el fresco, que le libra del calor agobiante, extenuante. Esa es la idea de este refugio. Pero fijaos las palabras del salmista, el Salmo 73:28. La proximidad de Dios es mi dicha. Qué cosa más preciosa, más maravillosa, ¿verdad? Mi dicha no es lo que las circunstancias externas del momento me den, porque eso cambiará unas veces de una manera, otras veces de otra. Si yo fío en las circunstancias de la vida, en que estoy mejor de salud, o mejor de dinero, o mejor de relaciones, o etcétera, si fío en eso, si eso es para mí el verdadero objetivo,
y pienso que ahí está la tranquilidad y la paz y la felicidad, pues me puede cambiar mañana. Pero el salmista dice, la proximidad de Dios es mi dicha. La comunión con Dios, ¿y cómo es eso? Pues bueno, para nosotros hoy está muy claro, porque eso es a través de la Escritura, de la Palabra. La Palabra de Dios es la que nos da esa proximidad. Proximidad, por supuesto, de espíritu, pero también proximidad intelectual. Proximidad en nuestros conocimientos, para que no seamos engañados, como tantas veces ocurre, por otras ideas y otras doctrinas. La preocupación del apóstol Pablo, escribiendo a las iglesias, muchas veces era esa preocupación: no os dejéis engañar por un mensaje que a lo mejor parece ilusionante, pero que no es la verdad. He estado escuchando estos días un largo mensaje de, bueno, es un tratamiento que se hace de la relación que hay entre la libertad para investigar, etcétera, y el tema de la creación. De la creación del universo y de esto que se llama el diseño inteligente. Yo no sé si os dais cuenta o habéis oído hablar de ello, hay una gran parte del mundo, sobre todo en Estados Unidos, ¿verdad?, donde las iglesias son fuertes y donde hay una actividad espiritual grande, allí hay una batalla, hay una batalla, verdadera batalla intelectual entre las fuerzas materialistas negativas, en todas las ideologías materialistas que naturalmente quieren barrer completamente a Dios y todo lo que es lo religioso de la sociedad humana, y por otra parte las iglesias que dicen de ninguna manera podemos aceptar esas teorías, esa visión del mundo en donde no existe Dios ni siquiera para la creación. Ahí tenemos famosas teorías marxistas por una parte, todo lo que es el materialismo dialéctico, y por otra parte las terribles consecuencias que trajo las creencias en el evolucionismo. Uno de nuestros hermanos en Tenerife me envió este programa, que es un programa de entrevistas y de discusiones, etcétera, entre científicos, y bueno, se ve que la batalla, como están intentando cortar, totalmente cortar el camino a la fe y sobre todo a la discusión científica. Es decir, bueno, ustedes dicen que el mundo se ha creado él solo, o no dicen tampoco cómo, pero bueno, eso es lo que ustedes creen, pero déjennos ustedes que hablemos de este otro asunto. Y eso en las escuelas y en las universidades lo han prohibido. Así de claro. No solamente ya la cuestión del creacionismo, sino lo que se llama el diseño inteligente del universo, que es una de las manifestaciones gloriosas de la presencia de Dios. ¿Por qué digo esto? ¿Qué tiene que ver esto? Sí tiene que ver. Porque hay muchas tendencias y corrientes en el mundo de hoy que implícitamente o explícitamente quieren minar nuestra confianza en Dios y nuestra confianza en la palabra de Dios. Y así viene la crítica por parte científica, así viene pues todas las teorías materialistas del darwinismo o evolucionismo y tantas otras cosas. Pero, como dice aquí el salmista, en el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. La proximidad de Dios es mi dicha.
Salmo 73:28. En cuanto a mí, la proximidad de Dios es mi dicha, la proximidad de Elohim es mi dicha. Fabulosas palabras, clarísimas, directas. Eso es lo que ha de ensanchar nuestro corazón. Por eso estamos aquí con la pregunta: ¿en quién hemos puesto, en quién has puesto, hermano o hermana, en quién has puesto tu confianza? Es muy fácil decir, oh, yo mi confianza la he puesto en Dios. Dios y yo estamos muy bien. Yo con Dios estoy estupendamente. Como eso es un poco como decir, yo eso de la envidia nunca lo he sentido. O decir, como decir que uno no ha tenido ningún mal pensamiento. Pues lo mismo es esta cuestión, ¿verdad? Yo... totalmente, ningún problema. Con Dios y yo estamos en los mejores términos. Claro, en cuanto escarbamos un poco ahí y analizamos eso a la luz de las Escrituras, habrá que ver en cada caso. Pero la pregunta es, ¿en qué o en quién has puesto tu confianza? ¿Te basta con decir, es suficiente decir, como dice el salmista aquí, la proximidad de Dios es mi dicha? Esta es la cuestión, la pregunta. Y la proximidad, ya he dicho, es una cuestión de la palabra de Dios, de la Escritura. Si la palabra de Dios no está bien asentada en nuestra mente, en nuestros pensamientos, si no analizamos la vida a través de la palabra de Dios, pues nada, somos como una hoja seca, llevados de un lado para otro por los vientos, por las ideologías, por las corrientes, las tendencias, por las masas. Ah, porque hay mucha gente que eso de dónde va Vicente, dónde va la gente. Esa es una de las terribles situaciones siempre en el mundo en que vivimos. Pero el salmista dice, la proximidad de Dios es mi dicha. Y termino, hermanos, subrayando pues que, claro, si el salmista dice que la proximidad de Dios es mi dicha, ¿dónde estará la desdicha? ¿De qué procede la desdicha, la infelicidad de tantas personas, cristianas también, que son cristianos pero no son felices? No, aunque a veces se quiere aparentar. Si no hay felicidad en la vida, si uno no está contento, como el apóstol Pablo nos está diciendo, estoy contento en todo. Sé tener mucha abundancia y sé tener escasez en cosas materiales. Estoy contento en cuanto me persiguen en la cárcel, en mis cárceles, me regocijo en estar en la cárcel, porque de esta manera estoy anunciando también a Jesucristo, estoy dando un testimonio. Estoy contento también en el naufragio, en los peligros, en los caminos, en las escaseces, en el frío, en la desnudez, en el hambre. Siempre dice, me he aprendido a estar contento. Qué maravilla, ¿no? En el mundo de hoy en que tenemos muchas cosas en realidad, y no podríamos quejarnos porque somos reyes si nos comparamos con gentes de otros lugares que no tienen casi ni para beber agua. Y sin embargo, hay gente que no es feliz. Cristianos que no son felices. ¡Qué contradicción! La proximidad de Dios es mi dicha. ¡Qué bonito este texto! Por eso la causa de la intranquilidad es la desconfianza en Dios. ¿Sí? No hay otra explicación. En el momento en que la confianza solo es palabras, sí, sí, yo confío mucho en Dios. Dios y yo estamos muy bien. Lo he oído eso muchas veces. No tengo ningún problema. Con Dios y yo, nada. Pero
no hay felicidad, no hay paz. Y por lo tanto, la explicación es porque hay desconfianza. No tienes en Dios tu refugio. Y Dios nos invita a que vayamos a Él en lugar de confiar en las teorías humanas. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice el profeta Jeremías, capítulo 17. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Qué quiere decir eso? Sí, pues en aquel tiempo era que Israel confiaba que Egipto les iba a salvar de la amenaza de Asiria. Sí, esa era la cuestión. Y todos, el rey, los falsos profetas, los sacerdotes, todos estaban, vamos a Egipto a negociar con Egipto. Era una cuestión política, claro. Habían puesto su confianza en Egipto. Y Jeremías, siempre Jeremías nadando contracorriente. Ese es el inconveniente de predicar el Evangelio, claro. Tenemos que ir contracorriente. Y Jeremías les dice, entre otras cosas, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque si vuestra confianza es Egipto, estáis perdidos. Todos. La historia de Israel, Asiria, Babilonia, Siria, todos, los persas, todos siempre iban a ser el castigo que Dios les iba a enviar por no confiar en Él. Por eso, hermanos, termino diciendo, como hemos leído en la carta a los romanos, qué gran pasaje, qué necesidad tenemos de leer una y otra vez ese pasaje del capítulo 8 de la carta a los romanos, porque ahí se nos da la clave de todo. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, a los que son llamados conforme a su propósito, y aquí entra toda la providencia. Porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos también llamó. Y a los que llamó, estos también declaró justos. Y a los que declaró justos, a estos también glorificó. Así que, ¿qué diremos de todo esto? Pues nada, que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién es el que condenará? ¿Qué nos separará del amor del Mesías? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambruna, desnudez, peligro, espada? Al contrario, en todas estas cosas somos más que victoriosos por medio del que nos amó. Porque he sido persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Jesús el Mesías, Señor nuestro. Que el Señor os bendiga. Amén.